Hola inventores, creativos y emprendedores. Soy Guillermo Alonso de la Fábrica de Inventos y hoy vamos a hablar de un tema de cómo conseguir las formas de una forma más rápida formulando bien los verbos. Es decir, el ejemplo, voy a empezar con un ejemplo para que lo veáis claro. Si tú a tu cerebro le dices, tu cerebro es muy inteligente y más inteligente sobre todo tu parte inconsciente, entonces tú a tu cerebro le tienes que hablar bien. Si tú, por ejemplo, estás buscando un aparcamiento y le dices voy a buscar aparcamiento, probablemente te tardes un cuarto de hora o diez minutos, un cuarto de hora en estar buscando aparcamiento. Sin embargo, si tú a tu cerebro le formulas bien los verbos y le dices rápidamente voy a encontrar aparcamiento, probablemente, casualidades de la vida, en un minuto o en poco tiempo saldrá un coche y encontrarás un aparcamiento. Por tanto, es muy importante que a tu cerebro le formules bien los verbos que tú quieres. Tú no le tienes que decir voy a buscar aparcamiento. Si lo que quieres es encontrar, le tienes que decir voy a encontrar aparcamiento. Siempre hay que ir una escala por encima. Siempre hay que decirle claramente lo que quieres, ¿vale? Entonces, cuando vamos a inventar, no creamos que hay que pensar tanto. Una de las técnicas que utilizaba Da Vinci era tres cosas, ¿no? Vaciarse la mente, luego hablar y luego sentir al mismo tiempo. Entonces, para utilizar esta técnica, que esta técnica nos la enseñó Da Vinci, es muy sencillo. Tú lo único que le tienes que decir al cerebro es lo que quieres conseguir, no cómo. Tú le tienes que decir, quiero inventar esto. ¿Qué? Tú le tienes que decir el qué. ¿Qué quieres? El cómo te lo llegará a él. Con imágenes, con cosas, hará que tu propio cerebro se fijará en ciertas cosas que tú en realidad conscientemente no te fijarías de otra forma. Entonces, tú a tu cerebro le tienes que decir el qué quieres, qué quieres, qué quieres. El cómo ya vendrá. Tú a tu cerebro no le digas el cómo, dile qué, ¿vale? Igual que cuando busques aparcamiento, di voy a encontrar aparcamiento, no voy a buscar aparcamiento. Son diferencias que hace que si tú formulas bien tus verbos, todo ocurra más rápido y todo ocurra de una forma más rápida, más mágica, más, como lo quieras decir, más proactiva. Así que nada, espero que os haya gustado este brico consejo y nos vemos en siguientes vídeos. Por favor, me gustaría que escribierais algún comentario. Los que lo hayáis probado, escribid el comentario. Oye, yo lo he probado. Mira, ahora encuentro aparcamiento más rápido. O no lo encuentro. Oye, ¿qué pasa? Y lo vamos, porque quiero decir, este vídeo es muy cortito, seguro que lo podemos afinar un poquito más en comentarios y en futuras llamadas, ¿vale? Bueno, pues hasta otra vez.